no estamos nos enfrentando a fuerzas humanas, sino a fuerzas del mal. Porque aquel que roba, que mata, que asesina, ¿verdad?, no actúa por el bien, actúa por las fuerzas del mal, por la ambición y por tantas otras cosas que al final no le van a dar vida ni nada, sino condenación. Ante la crisis en todos los sectores que agobia el país, la Iglesia Católica, a través del padre Carlos Rubio, envió un mensaje a los hondureños para que cada uno ponga su empeño en vencer el mal con la fuerza del bien y así sacar del subdesarrollo a Honduras. Alentamos a todas las autoridades a no desmayar, a seguir trabajando y haciendo todo. Nosotros oramos y pedimos, y como hondureños también estamos trabajando por el bien de los niños, de los jóvenes y de toda persona, en la ayuda espiritual, ¿verdad?, en el consejo y con todo lo que podemos. La Iglesia siempre trabaja, aunque no lo publica, porque ese no es el papel, sino, ¿verdad?, trabajar. Y todos unámonos. Autoridades, no se desalienten, y hay que corregir lo que hay que corregir, hay que fortalecer lo que hay que fortalecer, y no hay que doblegar esfuerzos, hay que seguir. Rubio manifestó que se debe evitar las injusticias con una verdadera aplicación de la justicia. Sí, yo creo que alentamos a las autoridades, a la policía, a todos los entes investigativos a dar respuesta, ¿verdad? Y a poner todos los medios, conocimientos, recursos para que las muertes de tantos hondureños y hondureñas no queden en la impunidad. Que nos esforcemos, de que luchemos. Yo sé que hay muchas limitaciones en el país, pero, ¿verdad?, con la voluntad y aprovechando bien los recursos y los medios, los recursos humanos y los medios logísticos y todo, se puede. El líder católico invita a los ciudadanos para que se acerquen a Dios, ya que asegura la venida de Jesús está cerca. La sangre de tantos hondureños y hondureñas está clamando a Dios justicia, y también esperamos en esa justicia divina. Pero tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, toda la sociedad. Asimismo, el líder de la Iglesia Católica hizo hincapié de que las autoridades gubernamentales hondureñas pueden sacar al país del subdesarrollo, generando oportunidades, educación de calidad, trabajo e impulso propio. En Tegucigalpa, para 11 Noticias, Edith Copland.